Pingüino Multimedia presenta Retruco. Una entrevista diferente donde conoceremos los placeres, tristezas y anécdotas de nuestros invitados. Martes, 22 horas, Retruco, por las pantallas de Pingüino Multimedia. Hoy puedo mirar. Una vez más, estar con todos ustedes este martes. Así es, un martes distinto, un martes donde tendremos una entrevista de mujeres. Pero hablaremos nada más ni nada menos, ¿sabe qué? De lo que está pasando. Así es, a esta hora, de lo que estamos algunos sacando las calculadoras, estamos hablando de fútbol. Aunque usted no lo crea, amigas y amigos, el martes es de fútbol porque hablaremos en especial con ella, una mujer con una característica particular. Amante del fútbol, una dirigente innata. Ella, apasionada por su familia, hace años atrás dijo, esto no me va a ganar, yo me voy a empoderar, voy a anotar unos cuantos goles al arco y totalmente voy a mostrar que las mujeres sí podemos ser presidentas de una liga popular de fútbol. Esta noche estamos con Alicia Valderrama Hernández. ¿Cómo está? Bienvenida. Gracias, Paola, por la invitación. Bien, súper feliz de hablar de lo que me apasiona. Bueno, hablaremos esta noche de eso y de mucho más. Hablaremos un poco de cómo se ha llevado el cargo, pero también de otros roles como madre y también qué ha sido este cargo. Cuando hablamos de presidente de la Liga Popular de Fútbol, a veces uno piensa y dice, ¿pero es mujer? ¿Es ella? ¿Es una mujer en la presidenta? ¿Y sigue saliendo una y otra vez? ¿Pasa eso, no? Pregunta. O sea, yo creo que es lo que se pregunta el entorno, porque a pesar de que los tiempos han cambiado, como dicen los viejitos, el empoderamiento del machismo en este país y en ciertas partes del mundo aún es bastante enorme y cuesta creer, y a ciertos varones cuesta aceptar también que sea, en el caso de la Liga particularmente, que la mesa directiva está compuesta por 4 mujeres, o sea, la presidenta, la secretaria, la primera directora, la tesorera, somos mujeres, y dentro de la asamblea ya muchas mujeres también representando sus clubes. Entonces, para los porfiaditos, de repente todavía les cuesta creer, esto fue un desafío, como dices tú, así como, a ver, vamos a postularnos, porque por esas cosas de la vida, como yo soy bien, no es que sea masculina, pero mi papá toda la vida deseó tener un hijo hombre, fuimos la Mara y yo, y él nos incluyó en sus cosas de hombre. Sin ¿Y una de esas era el fútbol? No, la hípica, principalmente. ¿Ya? La hípica, que era en ese, él era su pasión de los domingos, ir a la hípica, ir al ciclismo, de repente un poco el fútbol, empoderarnos en cosas de que nada nos quedara grande, de que los desafíos eran, había que dar la pelea. Entonces yo creo que en esa medida de mi papá, de su verborrea hermosa que tenía, una facilidad de palabra increíble y de su valentía y todo, nos imbuyó eso. La Mara, a lo mejor hoy día, Mara es mi hermana, somos las dos nomás, y a lo mejor ella quizá un poco más introvertida y todo, pero yo ya la tengo en la liga como secretaria mía hace harto años. Ya la empoderó en el lugar. Absolutamente, se fueron los viejos a descansar, ya ellos no están con nosotros hoy día, así que ahora somos las dos, las matriarcas de este pequeño grupo familiar que se está formando con los hijos y los nietos, así que tenemos que sacarlo adelante y a ellos imbuirles este espíritu de liderazgo para que no se pierda. ¿Es difícil ser líder femenina en estos tiempos? O no en estos tiempos, porque a lo mejor ahora uno dice, bueno, sí, en estos tiempos tan de moda que está ser feminista, tan de moda que está a lo mejor la igualdad y los derechos, la equidad,
Pero ¿qué pasa hace años atrás? ¿Era fácil ser un líder femenino? O sea, yo creo que nunca ha sido fácil, Paola, porque uno en la interna de mujer sola, con su cuento de uno que tiene como hembra, realmente igual se le van presentando obstáculos. Yo tengo la suerte, y de verdad es una gran bendición, que estoy en un mundo donde está mi marido, donde están mis hijos, donde está mi hermana, mis nietos, todo. Entonces no tengo la tranca que a lo mejor muchas otras mujeres que se desenvuelven en el mundo social, cultural o deportivo y que quieren ser dirigentes o que quieren dejar huella, y el marido de repente no les apoya, la familia no les apoya. Por supuesto, es una tranca mayor. Yo, gracias a Dios, tengo ese empuje y gracias a todo eso también uno se ha mantenido en el tiempo y el trabajo ha sido, o sea, modestia aparte, positivo y bien evaluado por el resto, digamos. ¿Y Alicia, te encuentras una mujer atípica a tu género? Yo me considero dirigente atípica. ¿Ya? Y mujer atípica también, claro, porque si tú me lo hubieras preguntado en el 82 cuando estaba en cuarto medio, que si yo iba a ser presidenta de una organización que tiene que ver con fútbol de hombres, porque estamos hablando que la Liga Popular es de hombres, no es una liga femenina de fútbol. Después vamos a ir hablando un poco de lo que es la liga, para que la gente, quienes no conocen, yo creo que todo puntual lo conoce, pero para poder conocer un poco más hablaremos después de eso. Sí, desde ese punto de vista, tiene más, yo le doy un plus mayor, digamos, pero en el fondo es como, no sé, la gente de afuera evalúa de otra forma. A lo mejor a mí no me gusta ser muy autorreferente, digamos, en cosas, evaluar todo lo que yo hago bien y que todo va a salir bien y todo, pero trato de aceptar lo que venga de los demás como constructivo antes que destructivo. Bueno, vamos a conocer, queremos conocer un poco a esta Alicia, cómo se forma. Usted mencionaba que el papá quería hijos hombres, salieron estas dos hermosas mujeres. Gracias. Tengo el placer de conocerla. Gracias. Y cuéntanos un poco, ¿cómo era la vida familiar? ¿Dónde se crió Alicia? Bueno, yo me crié con mis papás en Pasaje Meteoro 279, ¿ya? Que hoy existe el puro lado de arriba de Pasaje Meteoro, porque por la apertura de Avenida España en los años 80, eso desapareció, el Pasaje Meteoro. Avenida España, a la altura. En Chimaycú y Angamo. Porque todos en este momento, cuando uno dice Pasaje Meteoro, empieza a recordar, yo creo que más de algún televidente. Entre Maipú y Angamo, era la calle, en la esquina de Maipú, estaba la casa de Milenko Bilicic, que fue diputado por Magallanes, al frente su hermano Dusan. Al lado de mi casa estaba el Sastre García, que quien no lo conoció, en Punta Arenas de los antiguos, digamos. Entonces, en la esquina de Pasaje Meteoro con Angamo estaba la casa de don Gualterio Folcar, que era de la carnicería Folcar también, que estaba en Chiloé. Nosotros vivíamos en pleno centro de la ciudad. ¿Cómo fue esa infancia? Es linda, muy linda, porque vivía mi mami, mi papá, mi abuela, la Mara y yo. Mi mamá, Alicia Hernández, bueno, tú la conociste, sí, tuviste la suerte de conocer a esa mujer exquisita. Muy bondadosa. Y mi padre, don Mario Valderrama Vera, que era mecánico, un señor chiquitito, que yo creo que en medio Punta Arena le arregló los vehículos, trabajó en Recasur muchos años, donde dejó muy buenos recuerdos. Yo agradezco mucho, hace un tiempo atrás, por cosas del fútbol, tuve la oportunidad de hablar por teléfono con Jorge Vibuich de Recasur, y que también llegó al Zócalo y todo, y hablaba muy bien de mi papá, y eso a mí me enorgullece grandemente, realmente. Y vivía con mi abuelita, doña Tránsito Vera, que era una señora muy chiquitita, pero nadie tejió y bordó como ella. ¿Aprendió usted? No. ¿Tejer y bordar no? No, o sea, no, lo que en el tiempo del colegio, porque antes nos hacían bordar y tejer en el colegio, hoy ya se perdió todo eso. Hoy en día son trabajos de investigación. Hoy día todo es mecánico, y hoy día los avances, la tecnología han creado personas que son un poquito más remolonas, a lo mejor no se desarrollan ese tipo de intereses artístico-culturales, como yo decía, hilar, tejer, bordar. Hoy ya no hay colegios de niñitas que preparaban para eso.
Vamos entonces, ¿y en qué colegio estudió usted? ¿Cuánto tiempo? Yo estudié en la Escuela Superior de Niñas número 3, que hoy día es Arturo Prat, en Santiago Guarangamos. Sí. ¿Estaba dividida en ese tiempo? Yo estudié en la Escuela Superior de Niñas, que estaba dirigida por doña Felicia Barría, de kinder a octavo. Entré en el año 70 y salí en 1978. ¿Y después a dónde se Después traslada? Fui al Liceo de Niñas, de primero a cuarto medio, egresé el 18 de diciembre de 1982. A mí me encanta recordar fechas porque... ¿Es buena para la memoria recordar Sí, súper, gracias a Dios todavía. Tengo 52 años y es algo que no me gustaría perder nunca y es algo que me alegra mucho ver lo que en los retoñitos está bien desarrollándose esa parte. Entonces yo... La memoria es un privilegio y a mí me gusta mucho eso. Y después estudié un par de años contador público auditor porque yo quería estudiar otra cosa, pero antes no existían tantas facilidades para emigrar de Punta Arenas. Claro, hoy día hay era bastante más difícil. Becas, créditos y todo. Estamos hablando de hace más de 30 años atrás, no era tan fácil y los papás no tuvieron los medios. Bueno, alguien había que sacrificarse y trabajar y ayudar en la casa de otra forma. Pero nunca se los voy a sacar en cara a los papás porque lo que ellos me heredaron es más valioso que todo. Sí, y en el tiempo del Liceo de Niña, ¿tuvo algún cargo presidencial? ¿Fue alguna presidenta de algún curso, dirigente? ¿No nace de ahí la vocación un poco? O sea, yo siempre he sido, a ver, mis ex compañeras de la enseñanza básica principalmente, deben acordarse que yo era bien figurita en los actos cívicos, que se llaman ahora. O sea, ¿tuviste la película El Circo Chamorro? Sí. Ya, yo era chamorro de eso. Con ustedes, Alicia Valderrama tocaba la guitarra. Después se tocaba cambiaba, flauta dulce, ¿verdad? Después decía el poema y al final agradecía. ¿Le gustaba estar presente en los actos? Sí, sí. No, yo eso sí que bien luciérnaga, buscando las luces y todo. A mí me gustó mucho. Siempre empoderada en el coro, participaba en el coro, cantaba, tocaba la guitarra, bailaba, tocaba flauta dulce, participaba en concursos de ortografía, era como medio roba cámara. Ya, le gustaba eso. Sí, en básica yo fui muy figurita, yo no tengo nada que decir. En enseñanza media, al llegar a un colegio, cambia tu mundo, entonces a lo mejor... Me tocó un tiempo, no te voy a decir que fui una niñita introvertida que se quedó en el rincón, porque me tocó estudiar en el liceo en una época en que el liceo de niñas dividía los cursos por notas. Sí. Mucha gente a lo mejor no se acuerda de eso. Yo entré al liceo de niñas en 1979. Pero en ese tiempo, incluso un tiempo tuve internado y se dividía por notas. En ese tiempo, las de 6,5 para arriba, promedio estamos hablando, estaban en el A. ¿Ya? Las de 6 a 6,5 en el B y así sucesivamente hasta el H, una cosa así. ¿Ya? Y yo estudié en el primero A, segundo A, tercero A, cuarto A. O sea, ¿quiere decir? Sí, con la Nadia Pablo Bolis, que ya no está con nosotros, la profesora jefe. Y una gran profesora tuvo a cargo. Sí, bien severa, bien estricta y todo, pero muy... Pero, exigente en la medida que sabía que las alumnas, de acuerdo a esos promedios... O sea, ¿usted era de promedio 6,5? Para arriba, o sea, entre 6,5 y 7 para poder estar en el APU. Porque tenía que mantenerse. Porque así... ¿Y en la casa eran rígidos? ¿Le exigían estudiar? ¿Le exigían? No. Nos ayudaba mucho mi mamá y mi abuela, digamos, en lo que había que... Si había que hacer algo, no me acuerdo qué... átomos, no sé, un montón de bolitas y qué sé yo, todos nos ayudaban en ese tiempo, en los átomos, las moléculas y todas esas cosas. O en los tiempos en que no había computación y que en la biblioteca tenías que ir a copiar la bibliografía. Eran horas que estabas ahí. Y en la biblioteca todo así, entonces, y copiar, y te mandaban 100 biografías durante tu enseñanza, entonces tenías que copiar y copiar y copiar, más leer los libros, benditos libros, que había que leerlos completos, porque no estaba el rincón del vago en ese tiempo. Ah, se lo sabe, señora Alicia, se lo conoce. No, porque yo no me tocó, mi hijita, le tocó a mis hijos. Pero sí googlean, al parecer, conocen la página. Sí, sí, pues sí, a mi hijo le tocó y ellos tuvieron esa... Hay un cambio totalmente de Yo los leí todos y yo me recuerdo de varios de ellos
Y de repente cuando hay juegos así en internet o algo y mi hijo me dice, ¿quién escribiría el libro tanto? Y yo digo, el autor, mi mamá. Digo, pero hijo, ¿te das cuenta? Lo bueno que a mí yo retenga eso fue porque me hicieron leer el libro completo. Pues entonces yo entiendo y me acuerdo del personaje principal. No porque me quiera hacer hoy, oh, qué memoria, sino que porque... A uno le costó leer tremendos libros. Pues. Y tiene buenos recuerdos, por lo que vamos escuchando, muy lindos recuerdos, ya sea de la Escuela Superior de Niñas al Liceo de Niñas. ¿Fueron entonces fáciles para usted? Porque con perseverancia, con estudio, pero fue bastante agradable. Es que cuando tú tienes un don, a ver, no es que yo sea como... Es que a mí no me gusta decir cosas que digo, ¡ay, se está cachiporeando! Pero es un don... Entrar a la sala de clase y retener lo que el profesor te está explicando. Eso es un don. O sea, yo tenía una profesora de química, Cristina Larravide, esposa de Lalo Garay, que era... Que igual conocida. Fue mi profesora. La Cristina Larravide decía, saquen una hoja, voy a hacer una prueba. Por decirte, no sé. La fórmula tanto y escribía, y uno tenía que, no sé si descomponerla o hacerlo algo. Y te dictaba las 7 preguntas. Y ella dictaba la 1 y yo la contestaba. Y ella dictaba la 2 y yo la contestaba. Yo tenía buena relación. Y ella decía, tienen 20 minutos y yo, por Dios, reconozco abiertamente, me gozaba de poder... Gozaba de ese triunfo. Atravesar el pasillo y decir, aquí está, ¿me la va a contestar Valderrama? Sí, ya la contesté. Pero porque... Gracias a Dios tenía eso de que en la clase uno retenía. Y cuando ciertas materias más encima te toca que te gusten, que te apasionen. Hoy recuerdo con suerte la tabla periódica, pero la recuerdo. Ya. Que lo que ya es mucho decir, porque en estos tiempos los cabros no se saben ni el símbolo del oro. Hasta las tablas cuestan. Entonces, ¿y quiénes fueron sus compañeras de la enseñanza media? A ver, de la enseñanza básica tengo compañeras hasta el día de hoy con las que yo me veo. La Sandra Jara, que estuvo conmigo de kinder hasta hoy. Perfecto. Ella está conmigo donde ella nos vemos, nos juntamos, hablamos, conversamos, nos tomamos un café. Hace re poco nos encontramos con ella y su hermana, la madre y yo, y pasamos a tomarnos un café y conversamos. Y hay compañeras y está el recuerdo de las profesoras y todo. Todavía estamos todas lúcidas aún. ¿Cuántos años? ¿Mencionó usted su edad? Yo el 9 de agosto cumplí 52 años. ¿Bien cumplidos? Sí, bien. ¿Has disfrutado la vida? Sí, sí. O sea, en el fondo, como a todo el mundo, hay pros y contras, hay días de dulce y agraz, pero feliz en el sentido de que me tocaron unos padres de miedo, que son un orgullo para mí, una superabuela, y que esa herencia se palpa, principios incalculables que ellos nos inculcaron hasta el día de hoy. Vamos a ese tiempo, ¿cuándo fue que nos dejó el papá? Mi papá se fue el 10 de junio del 2004 y mi mamá el 1 de julio del 2011, hace 5 años atrás ya. Yo tengo entendido que ustedes, bueno, y porque igual las conozco, eran una familia bastante cercana. Súper. ¿Qué genera esta pérdida de la mamá, de Alicia, que también hace que en conjunto con Mara, quienes eran una familia, también un poco se empieza a descomponer en el sentido de... Absolutamente. De que se empieza a hacer y tienen que empezar a hacer su nueva familia entre ustedes. A ver, yo siempre he pensado... Yo soy bien adicta al Face, sobre todo en las noches. Yo en las noches me meto al Face, sobre todo de copuchenta para leer. De terapia, digamos. Yo en el fondo me ha servido re harto el Face. Mi marido no opina lo contrario porque me voy a acostar a las tantas. Pero él regaló el nuevo, así que tiene que apechugar nomás. Pero yo valoro cuando dicen en el cumpleaños de mi abuelita que está cumpliendo 90 y tantos. El otro día una amiga mía, María Isabel, del municipio, perdió a su abuelita, 99 años. Mira, con el dolor que involucra a María Isabel, de verdad, y tú sabes que yo te quiero mucho y todo, pero una tremenda bendición haberla tenido. Mi mamá se fue súper joven, Paola, tú lo sabes, porque a esa mujer le quedaban hartas cosas por hacer todavía. Y mi papá cumplió 65 años, jubiló, cobró 2 meses de jubilación y murió.
ambos murieron de muertes súper rápidas, que les pasó algo e increíblemente en 10 días del día de la hospitalización se murió mi papá en su tiempo y mi mamá le pasó exactamente lo mismo. Ella tuvo una enfermedad, tuvo tuberculosis y el tratamiento, que son 50 pastillas diarias, es complicado el tratamiento. Le descompuso el hígado y se lo consumió completamente y mi mamá en 10 días, al año siguiente, murió. ¿Se extraña todavía la mamá? Por supuesto. O sea, a tal punto, te digo, yo hoy día, han pasado 5 años de que se fue mi mamá y yo todavía me he sorprendido pensando, tengo que llamar a mi mamá para preguntarle porque hoy día voy a hacer, no sé, ñoqui, por decir, para que no me quiera. ¿Y era muy buena cocinera? No, mi mamá era la mejor. ¿Hacía muy ricas tortas? Exquisitas, ¿no las cierto? Mejores tortas. Unos muy ricos queques. Sí, mejor empanadas, panes de Pascua, todo. La Mara tiene la facilidad, su hermana. Sí, mi hermana tiene harta herencia de mi mamá. Yo en lo posible, en lo que se refiere a comida, como dice mi hijo, comida de olla, en hacer buena comida, buenas salsas, buenas carnes, buenos aliños, gracias a Dios. En esa parte yo igual, todo eso se hereda. Pero yo sí lo que sirvo, si le puedo pedir a la vida algo, o sea, criticarle, es que se fueron muy pronto. ¿Les ha gustado tenerlos más cerca para poder abrazarlos, para poder contenerlos, para poder decirle a lo mejor todo lo que le entregaron? O sea, claro, faltó tiempo para que ellos hubieran conocido a mis nietos, a vernos crecer más, a vernos desarrollar. Mi mamá, afortunadamente, sobre todo mi mamá, me vio en el pic del momento en que había sido presidenta. ¿Qué le decía a su mamá? Ella estaba muy orgullosa. Mi mamá, mi papá quería ver eso algún día, pero no se dio. Pero cuando se dio, mi mamá estaba, cuando inauguramos la cancha, ese enorme complejo deportivo que hoy es la liga y todo eso. Yo tenía a mi mamá ahí en primera fila y ella estaba contenta. Yo me recuerdo que yo hice un discurso porque mi papá era buenazo para los discursos, entonces yo heredé mucho esa parte. Y en una parte del discurso yo hablo mucho de mi papá, de Mario Valderrama y mi mamá. Ella estaba tan orgullosa de esa parte, escuchar a su hija, ver que estaba ahí toda la familia. Después nos fuimos a una cena en el Scout. O sea, usted pudo ver la alegría del orgullo de su mamá. Sí, de mi mamá, sí. Mi mamá era muy pegada a nosotros. Bueno, la Mara, hasta el último vivió con mi mami. Uh-huh. Y ellas eran muy juntas las dos. Yo creo que la Mara fue la que más resintió en el sentido, pues yo, gracias a Dios, ya tenía mi vida formada con los hijos, todo. Pero mi mamá no hacía nada sin nosotras dos. Y hasta el último ella pidió que estemos ahí. Entonces, gracias a Dios, nos despedimos bien. Cuando una persona se está muriendo, y esto es una experiencia de vida, y el que lo ha pasado sabe perfectamente, cuesta dejarlo partir. Yo aprendí con mi papá, por auxilio de una enfermera que me aconsejó y todo, que cuando las personas ya están, depende de la muerte, pero generalmente se está yendo, hay que dejarlo partir y hay que invitarlo a partir, porque si no, no se van y es una tormenta para ellos y una tormenta para los seres queridos. Y yo, bueno, mi papá entró en coma como varios días antes de morir, entonces fue como más en silencio todo. Ni siquiera sabíamos que había muerto cuando había muerto. Mi mamá sí. Mi mamá supimos que ella iba a empezar a partir. ¿Se pudieron despedir bien y dejarla partir? Sí, pues estaba Mario Felipe, mi hijo mayor, que tú lo conoces, que es el ahijado de tu mami. Estaba con su polola, la Cristina, que ahora es su señora y la mamá de sus 3 hijos de Mario. Y estábamos la Mara y yo. Entonces podemos decir orgullo que nos despedimos, que las dejamos ir, que la invité a irse. Que conversé con ella hasta el último minuto, le hablé hasta que ándate a dormir y o sea, todo el protocolo. Pero, sí, entonces no hay deudas en esa parte, pero daría lo que fuera para que por lo menos viniera un ratito, si se pudiera,
Pero la siento de repente, Paola. La siento. Sí, y bueno, yo creo que siento la presencia en este legado que deja también de usted en algún momento. Sí. Igual lo ha mencionado en otras entrevistas, lo que son los valores, los principios, la perseverancia. Nos queda mucho más por conversar, ya hemos ido avanzando en un primer bloque, queremos seguir conociendo, hablar un poco más de la Liga Popular de Fútbol, cómo han sido estos años, cuáles son los problemas también que existen y obviamente sacar la calculadora para ver cómo vamos con Chile y también a Rusia 2018. ¿Ya? Nos vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos con la entrevista con Alicia Valderrama, la presidenta de la Liga Popular de Fútbol. Pausa comercial, gracias una vez más por estar este martes acompañándonos con esta entrevista de Retruco, con nuestra entrevistada Alicia Valderrama Hernández, quien salió publicado en una contraportada del análisis el día 27 de marzo del 2016, su Retruco, y yo creo que ella va a recordar algunas de las preguntas que se le hicieron. Nosotros vamos a también a sacar un poco del baúl esta entrevista para ir un poco recordando. Queremos hablar un poco de la Liga Popular. Ya hemos hablado un poco de la familia, de cómo nace Alicia, de cómo también se genera esta personalidad que hace llevar a cargo hoy en día ser presidenta. ¿Qué es la Liga Popular de Fútbol? Para quienes no la conocen un poco, démosle a conocer. Bueno, la Liga Popular es una organización de fútbol masculino, no federada, ¿ya?, que viene desarrollándose desde fines de los 80, en un principio en canchas que estaban ubicadas donde hoy se ubica la Villa Los Españoles. Y posteriormente, debido a la construcción de dicha villa, emigraron a donde está ubicado hoy el complejo deportivo Atilio Cremaschi, debajo del puente Avenida Frei, en los lindes entre Pedro de Valdivia, de la población Santos Mardones, e Ignacio Carrera Pinto. Ese es el complejo deportivo que fue inaugurado con cancha de pasto sintético, camarines, tribunas, etcétera, en el día 29 de enero del 2011. ¿Cuántos clubes pertenecen a la liga? Hoy en día 17 clubes. ¿Solo hombres? Solo hombres, o sea, tenemos, el año pasado no hicimos competencia senior porque hubo un pequeño desinterés a lo mejor de algunos clubes, lo conversábamos el otro día con el resto del directorio. Este año no podemos quedarnos solamente con la competencia típica del fútbol todo competidor, así que de no haber un interés real de más de unos 8 o 10 equipos en la competencia senior dentro de la liga, es muy probable que se invite a equipos de afuera, y si no, hacer un cuadrangular o lo posible un hexagonal femenino también se podría hacer una vez que ya el campeonato esté andando y entramos a liguilla y hartos equipos que quedan fuera, digamos, entonces los tiempos pueden llegar a dar para hacer competencia de mujeres, porque no hay una competencia real hoy de asociación o de alguna liga de fútbol, en cancha de fútbol para mujeres, así que yo creo que sería muy bien recibido. Y las mujeres han hecho un poco un buen trabajo, porque hoy en día sabemos que también parte de la selección chilena de fútbol la ha ido muy bien, en el caso de las mujeres. ¿Qué pasa acá en Punta Arenas? ¿Tenemos buena selección de mujeres o no existe realmente aquí una selección formada? Aquí en Punta Arenas hay excelentes equipos de mujeres, o sea, no sé, yo, hay hartas chicas que en un momento determinado la cancha se arrienda ya los días de semana, ¿ya?, de repente, en tiempos de invierno no tanto por el factor clima, este año afortunadamente no hubo mucho invierno en Punta Arenas,
pero aquí hay buenos equipos femeninos que van a competencias nacionales, inclusive a Argentina, las verdinegras del Scout, el equipo de Alan Cares, creo. Hay una liga de futsal femenino, la Alma Telles, la Pamela Harris, ellas son chicas que hacen un harto trabajo. O sea, entonces, se ha formado y sí, se está haciendo un trabajo con las mujeres. Se está haciendo un trabajo, están haciendo ruido y están sobresaliendo y compiten harto. Hay buenos grupos. Me perdonan si de repente no nombro a lo mejor a los demás porque uno de repente no los conoce todos, pero yo hablo de donde me invitan de repente a mirar fútbol de mujeres, voy. Porque es interesante y porque en el fondo, tarde o temprano, yo creo que deben empoderarse también. Y Alicia, ¿dónde nace esta pasión por el fútbol? ¿En el colegio? ¿En el barrio? ¿Dónde nace esta pasión? Porque me imagino que para ser la presidenta, uno, y usted ahí un poco nos va a confirmar o no, hay que saber de fútbol. Dos, hay que vivir de fútbol. Y tres, hay que respirar fútbol. ¿Cómo nace esta pasión? A ver. Bueno, no, tú sabes que por la edad que yo tengo, nuestra infancia, como te decía yo, fue bien de paseo con el papá, de calor de hogar, muy poquita tele porque empezaba a esta hora la tele en la tarde. Entonces, el fin de semana era escuchar lo que mi papá escuchaba en la radio y mi papá escuchaba fútbol. Sábado y domingo los partidos, mi papá hincha de la U, pero ya... ¿Y usted, hincha de qué equipo? De la U también, pues. Cuando chiquitita era hincha Cheguito Morning, porque era tan chiquitita y encontraba tan tierno Cheguito Morning. Y yo decía Cheguito Morning, pero... Y ahora de la U, amante de la U, o sea, sí. ¿Goza con ir al kiosco Roca? Sí, ¿y ver pues, todo de la U? Sí, sí. Y me casé con un colocolino, fíjese. ¿Y cómo lo hacen para los encuentros? Por los opuestos se atraen, pues, así es la vida. No, pues, sufrir nomás, a ver. Bueno, pues en mi casa, por medio, ¿no? En mi casa vivimos mi esposo del Colo y yo, ¿ya? Mi hijo Christopher del Colo y Maximiliano de la U. ¿Ya? Somos dos y dos. Ah, perfecto, está dividido. Entonces, hay que lidiar con la burla, hay que lidiar con que con lo que se va sucediendo, pero... Se vive con pasión en sí. Esa casa cuando hay encuentros, En uno más que otro, sí. Sí, sí. Y en el caso... ¿Nace esta pasión desde...? Nosotros escuchábamos radio con mi papá. Mi papá conocía la estadística. Él tenía tenía muy buena memoria. Yeah. Él sabía los jugadores. Él enfervorizado. Y él comentaba. Y uno va chiquitito compartiendo con él. Y uno lo escuchaba, que a él le interesaba el cambio esto, el cambio lo otro. Y él conversaba con mi mamá y mi mamá tenía que imbuirse también en para poder tener tema de discusión. Y nosotros de a poco también, después como que le llevábamos a la par a mi papá. Y entretenido el fútbol, Paola. Así hay que saber conocerlo y una vez que tú lo conoces, es un mundo especial. De todo, sí, sí, hay pasión. Hay pasión. En este caso, como mujer, ¿ha sido difícil ser presidenta donde la mayoría de los puestos de presidente aquí, en Punta Arena, en Arica, en Antofagasta, en Concepción, a lo largo de todo Chile, a nivel mundial, es casi puesto de hombre? ¿Qué pasa con eso? ¿Ha sido difícil? O sea, es que lo malo es que yo, aunque suene raro, yo no me veo como mujer a la hora de hacer el tema de la administración. O sea, no hay género acá que neutro. Nunca he utilizado el tema de la victimización, el sexo débil, al contrario. Yo creo que tú tienes que pararte de igual a igual. Las puertas se abren cuando uno entra con argumentos. Cuando uno entra convencido de lo que va y dispuesto a no claudicar hasta que te den algo de lo que vas a buscar por último, como dirigente. Porque si yo voy a ir como dirigente y como mujer empezar a decir, bueno, voy a utilizar, no sé, bueno, yo encantos físicos no poseo muchos, pero la victimización, no sé, yo no, yo no voy a eso. Nunca me puse en ese plan de lo voy a hacer siempre como mujer. Es que mi papá nos crió, como te digo, no como hombres, pero como iguales.
Entonces nosotros teníamos que hacer las cosas dentro de lo que cabe, por supuesto, tampoco fumábamos ni escupíamos en el suelo como un muchacho común y corriente, pero todo el trabajo es igual. Si tú quieres algo, vas a tener que trabajar igual. O sea, que te paguen menos es una injusticia del de arriba. Claro. Pero tú hoy estás trabajando y probablemente, estoy hablando en genérico, sacáis la cresta el doble que tu compañero. Y el talento tuyo a lo mejor es enormemente más que tu compañero, en cualquier pega que estés haciendo. Uh-huh. Porque tú no te planteas en la mañana, bueno, pero si tengo la panty rota, a lo mejor me van a hacer esto. No, tú tienes que salir igual, como cualquiera, y volver más, y a lo mejor te alaban más. Que te paguen menos en las empresas, inclusive en oficinas públicas, donde sea, eso en es general, un término retórico que con el que van a tener que dar la pelea tus hijas, tus nietas, tus bisnietas y quizás y algo cuántos de más. Generaciones. Pero yo no me planteo nunca buenas tardes, soy ser mujer. No, al contrario. Ser mujer en un cargo. Al contrario. Pero ¿le ha pasado alguna anécdota que sí? O sea, yo tengo personas que son dirigentes en la asamblea que a mí me han dicho un par de años atrás, y yo sé que lo mantiene, el único problema que yo te encuentro, Alicia, tú que eres mujer. Sí, ay, ese es mi tranca contigo. ¿Y le ha pasado, Alicia, que tú no sabes de fútbol? ¿Que eres mujer? Ah, no, por supuesto. O sea, acá hay que ser hombre para saber de fútbol, más o menos. Es que sentarte a discutir con el que se cree el Einstein del tema que sea, complicado. Estás perdida. O sea, es como decir, hay un curso de árbitros hoy y tú ofreces un curso de árbitro. Uh-huh. ¿Y cuántos no van? ¿Quién me va a enseñar ese a mí? Y ese pobre que dijo eso, tú lo ves en una cancha dando pena en un espectáculo. ¿Cuántos años lleva como presidenta de la liga? 8. Varios años. Usted contaba que hoy en día tiene prácticamente, o que es así, en su directiva, mujeres. Cuatro mujeres. Al parecer, cuando se votó y se dan cuenta que la mujer sabe llevar el control, se ha hecho una buena gestión. ¿Quiénes son sus directivas? En la última elección yo había otro candidato y cuando yo me presenté yo dije, mi propuesta principalmente antes que todo es que yo voy a trabajar con fulana. Yeah. Y ese es el planteamiento. ¿Y quiénes son? Bueno, la secretaria es la Mara, mi hermana. La tesorera es la señora Blanca Navarro, que también ella está ligada al Club Palestino en la Asociación 18 de Septiembre, y la primera directora es la señora Bruna Rogel. Ellas trabajan conmigo y como yo te dije al principio, en algún momento determinado, claro, más que mujer atípica, dirigentes atípicas, en el sentido de que nosotros a la Liga, de momento en que nos encontramos con este complejo hermoso, es como salir de un campamento y que te den una mansión. Entonces, desde ese punto de vista, empezamos a hacer cosas atípicas, pues. Para el Día de una Madre, saludar a las madres en el recinto. Igual en todas las Navidades, familia, entregarle regalos a los hijos, los jugadores en situación más vulnerable, todos los años. O sea, acá no hablamos solamente de fútbol. Por ejemplo, en este caso con la señora Bruna, con Mara, quienes son parte, es un poco conocer lo que existe dentro de la liga, conocer quiénes son los participantes, quiénes son los futbolistas, pero qué problema tiene cada uno. O sea, es formar una familia prácticamente, ¿no? Es que ser dirigente involucra no solo salir en la tele de repente, o salir en la foto, o tener alguna pretensión política a futuro, también implica sobre todo la parte social, porque conocer a tu gente, conocerlos y ayudarlos. ¿Cómo ha sido este directorio con todas? ¿Cómo ha sido? ¿Cuánto tiempo están con las cuatro mujeres? Ahora casi 3 años. Ya. ¿Y cómo ha sido? ¿Cómo se han complementado? Es que nos conocíamos de antes ya, porque la señora Blanca está mucho antes que inclusive que todas nosotras, ella es de las primeras que está en la liga, después la Bruna, bueno, la Mara es como la última en llegar a la liga, pero también discutimos, también ¿y tenemos quién es la más antigua ahí, la señora Bruna? La señora Blanca. Ah, la señora Blanca. Sí, sí. Ya. ¿Pero hay amistad con todas ellas? Mira, yo creo que el principal eje de un directorio
tiene que ser lealtad. La palabra que yo encuentro, este es un comentario muy mío, yo encuentro que hoy que escasea la lealtad, Paola, que escasa se está poniendo, que poco le estamos heredando a nuestros jóvenes el significado real de la palabra, asquean ciertos eventos que están ocurriendo en la sociedad hoy, las campañas, la vida misma carece de lealtad. Y una de las cosas más básicas para lo familiar, lo social, lo cultural, lo dirigencial, es la lealtad. Porque por último, tenemos siempre el punto de encuentro de las cuatro, estoy hablando de mi directorio, para decirnos cosas, para ayudarnos. Porque no todo a veces siempre es bueno, no todo es color de rosa. Aquí se Valderrama, la presidenta, la empoderada, la que no se calla, la que habla, sí, pero comete errores, sí, ya no es Dios. Y en este caso, Alicia, no fuera posible, y usted mencionó con su hermana, con toda su directiva, y esta noche está presente una de sus amigas y también una de sus directivas con nosotros. Muy buenas noches, señora Bruna, ¿cómo está? Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Esto no sería posible, como se dice en el fútbol, sí, no sería buen equipo, pero en este caso ustedes son un gran equipo. ¡Si mujeres, no fueran tramposos! ¿Cómo está, señora Bruna? Muy bien. Gracias. Estaba escuchando a la jefa. A la jefa. Bueno, sí. No solamente jefa, cuéntenos que también son amigas. Muy amigas, las buenas y las malas, dicen. ¿Y cómo ha sido trabajar con la señora Alicia? A ver, no, ha sido bueno trabajar, pero cada una tiene su carácter, no todos pensamos igual, siempre hay una que opina otra cosa, pero de por sí las rencillas quedan ahí nomás. Perfecto. Y afuera todas están. ¿Y usted cuántos años lleva en la liga? Yo llevo 22 años. Varios. ¿Y muchos. ¿Desde cuándo que es amiga de Alicia? De Alicia, de que ella ingresó a la liga del año 2009 más o menos. Varios años, Alicia. Son 16 años. ¿Cómo han sido estos 16 años, Alicia, en conjunto con Bruna, igual saber que hay momentos que se han tratado de no bajar los brazos, hay momentos que yo me imagino que no la han pasado bien, hay críticas de por medio, hay mucho trabajo que hacer, y que no solo es para ustedes, sino que es para la comunidad en general, quienes disfrutan de esto, y de los niños en especial? Es que yo creo que la sintonía principal con la Bruna, con la Mara, ahora con la señora Blanca, que está con nosotros desde este último directorio, es principalmente las ganas de trabajar y el hecho de que a uno la sigan en sus locuras de repente, porque si tú tienes detractores como los hay, que no dan mucho la cara de repente, pero si estamos recibiendo ataques, nosotros nos aunamos fuerza y si estamos convencidos de lo que estamos haciendo es lo correcto o es lo que va a dar buenos frutos a la postre para la organización y para, en el fondo, para los jóvenes, porque esto es para herederos nuestros. Esto no, a lo mejor no lo vamos a gozar en pleno nosotros. Entonces, por eso yo creo que lo más importante es que tenemos harta capacidad de trabajo, paciencia, tolerancia, y uno ya después se conoce tan re bien que sabe que con quién puede contar y con quién no, digamos. Y en este grupo se es puede bueno. Contar con sí, Bruna. Sí. Si tendría que hacerle algo a Bruna como directora, también primera directora y también como amiga, ¿qué le podría decir? No, como directora no tengo nada que decirlo porque el cargo de primera directora, bueno, uno de los roles que cumple es el de reemplazar a cualquier miembro de la directiva que no pueda ocupar el cargo por el motivo que sea, y ella está plenamente facultada y preparada para hacerlo por la cantidad de años que lleva dentro de la asamblea y de la mesa directiva. Principalmente porque, bueno, la Bruna sabe que uno se conoce al revés y al derecho, y son muchos años de amistad, muchas muestras de ello. Hay una conexión bien cercana. La Bruna es madrina de mi nieta mayor y ella sabe, yo creo que lo tiene súper claro, que es un voto de confianza que mis hijos le dieron no gratuitamente, porque claro, uno hay una relación. No existe, yo creo, para mí, bueno, yo soy de sentimientos y de relaciones sagradas, y una de ellas es el ser madrina o padrino de alguien. Los papás
no confía en alguien así como así por algo, porque en el fondo es alguien que va a tener que asumir un rol cuando no estén los demás, y por algo ella está donde está y tiene una ahijada que le va a sacar canas verdes, pero yo sé que ella está dispuesta porque hay mucho cariño ahí. Y Bruna, en esta noche para Alicia, ¿cómo ha sido como amiga en particular? Como amiga ha sido muy buena. Ella, con solo que yo llegue y me mire, ya sabe si estoy mal o estoy bien. Nos conocemos tanto que cada una, con solo mirarnos, sabemos si le pasa algo o no. Con eso te puedo decir todo yo. Bueno, queremos, yo creo, agradecerle a Bruna por estar presente en esta entrevista y, bueno, hay un gran trabajo que se está haciendo en la Liga. Felicitar a ambas mujeres por estar haciendo esta labor. Y no es menor, son 22 años y que muchas de ellas llegaron ya por los hijos, por los maridos, por incluso tratar de tener un entorno mucho mejor. Así que felicitarla también a la señora Bruna. Muchas gracias. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias. Bueno, cariño a mi jefa, nos vemos mañana. Mañana se ve. Sí. Ya. Sí. Buena amiga Bruna igual, ¿eh? Sí, por supuesto. Amiga, entre media pariente ahora. Bien, no, y trabajadora, ella, donde se involucra. Tiene un genio, buena amiga como amiga, pero no te la tires de enemiga tampoco. Ah, tiene buen genio. Hay que elegir a mujeres que tienen, yo creo, una personalidad. Sí, sí. ¿Cuál es el trabajo que más le orgullece haber hecho o haber realizado en la Liga? ¿Qué han llevado a cabo? A ver, yo creo que, bueno, lo más importante ha sido el hecho de haber logrado el complejo deportivo, que no salió de nosotros, porque esto hay que ser súper franco, y esto siempre, la señora Alicia que consiguió, sí, porque hice los papeles, me tocó hacer todo el trámite y todo, pero esto ocurrió en el 2008, ¿ya?, cuando Eugenia Mancilla era intendenta de Magallanes, y daba la casualidad que Eugenia había sido compañera del liceo mía, y nos conocían mucho, y el par de años que estuve en la universidad también estudiando con todo el público auditor. Entonces, ella fue la que dijo, tírense con este proyecto, chicos, yo los voy a ayudar y todo, nos conocíamos. Yo sé que no me estaba ofreciendo algo para hacer el loco, sino que para algo que realmente ella iba a empujar, y ella dio la pelea en la sesión del CORE del 15 de septiembre de ese año, cuando se aprobó el proyecto, y ella peleó por nosotros. Entonces, yo encuentro que esa es una de las cosas más importantes, haber creído, porque de repente no todos creemos en las autoridades, no. Haber creído en las autoridades sabiendo quién era justo la persona que me estaba ofreciendo esto, haber dado la pelea en ese tiempo con las autoridades del momento, y el seguir manteniendo ese empoderamiento en el sentido, como te dije antes, de que las puertas se abren, si yo golpeo, sí se abren. Seguir dando la pelea y no sentirme menos que nadie, ni más que nadie tampoco, y vivir la realidad sin ambicionar más allá. Y estas canchas de tierra, cuando se transforman en estas maravillosas canchas de pasto sintético y que embellecen el entorno, ¿cambia la realidad de muchos niños, de muchos adolescentes, de muchos adultos? Cambia el plus del sector, cambió la ciudad, porque justo en ese tiempo, en diciembre del 2010 estaba inaugurándose el Barrio Sur, en enero del 2011 estaba inaugurándose la Liga Popular, y ahora está la 18, esas canchas preciosas también. Entonces, obvio, la ciudad cambió y los niños tienen un acceso increíble, la cancha se abre muy temprano y tú a la hora que pases hay grupitos de niños jugando ahí en verano. ¿La gente cuida? ¿Cuida el entorno? Sí, ¿cuida, sabe respetar, aprecia el trabajo que se ha hecho? La gente cuida cuando le enseñas que hay que cuidar. Nosotros fuimos, en ese sentido, como directiva de la Liga Popular, súper videntes para lo que venía el futuro. Nosotros recibimos la cancha hoy, mañana reunión de directiva, aquí tiene que haber personas que estén cuidando la cancha, porque si no solo el vecindario, sino que la gente, el general, sector, ven que esto está al garete, como se dice, esto se va a destruir en 2 o 3 meses, y te digo, a mí me lo han dicho periodistas,
de medios, de televisión, de prensa, que, señora Alicia, nadie daba una chaucha porque la cancha de la Liga Popular iba a perseverar. Claro, podía haberse campeonato. Mantenido. Pero ha sido difícil en el sentido, por ejemplo, ahora hoy en día usted cuenta con su hermana también, con Mara, quien es partner suyo. Sí. Y quienes confía plenamente en poder realizar un trabajo en conjunto, en forma familiar, o sea, prácticamente, para poder trabajar y cuidar y poder mantener, yo creo, algo con mucho tiempo que le ha costado a usted y a toda la directiva que ha estado presente. Mira, principalmente el trabajo del cuidado lo ha dado la gente del sector. ¿Ya? Y los clubes que involucran la liga. O sea, mi marido está todo el día en el recinto. ¿Ya? Porque él trabaja. ¿Cómo se cuida en el recinto? O sea, nosotros ahora en enero del 2017 vamos a cumplir 6 años. ¿Ya? Con el recinto. Sin ni un rayado. Sin ni un rayado en un país donde aquí rayan todo. ¿Cómo se hace eso? Y en Chile ya tenemos paraderos todos rayados en menos de un año. Es que te digo, mis baños son de hotel. Tú andas los fines de semana. ¿Pero eso porque hay un trabajo? Eso es porque la gente ve que se lo entregan limpiecito al inicio de la jornada y nadie se atreve a ensuciar algo que está tan bien cuidado. Lo cuida el cuidador, valga la redundancia. Uh-huh. Pero ese cuidador recibe muchos niños del sector y de toda la ciudad que llegan a hacer pichanga ahí y está diciendo, chicos, esto, chicos, claro, lo otro. ¿Y Mara qué rol tiene ahí? La Mara es la secretaria. ¿Y para usted ha sido importante que su familia se involucre 100%? Absolutamente, porque la Mara y yo somos las viejitas que vamos quedando de este matriarcado. ¿Y a Mara le gustaba el fútbol? Sí, siempre le gustó. Ya. Lo que pasa es que la Mara es más quitada de bulla nomás. Pero ahora ya está más para la isla chacante. Ahora sí que le gusta el fútbol. Sí. Sí o sí. No. ¿Y cuál es la receta para poder pertenecer tanto tiempo? ¿Cómo se hace para poder estar como dirigente y en especial seguir siendo la presidenta? La receta para ser presidenta de una organización o de lo que sea es enamorarte de la organización misma. De creer la hija tuya, sentir que pariste, amamantaste, has criado, todo eso en el fragor del tiempo. Yo creo que ese es el secreto. Yo pienso mucho en todos los días lo que tengo que hacer con ellos. De repente me quita el sueño, de repente me da dolor de guata porque todas las cosas no funcionan, claro, al 100%. Pero el querer mucho a la liga es el principal secreto. Estamos hoy día con alguien que es su mano derecha. Tengo el placer también de conocerla. Y la verdad que nos gusta mucho que esta familia se esté haciendo en conjunto y obviamente poder seguir trabajando, yo creo, al bienestar de muchos jóvenes que van a jugar en esa cancha. Sí, obviamente queremos agradecerle a usted, a su hermana y en general quienes son parte importante, pero a veces como que cuesta entender el fútbol. ¿Qué pasa con el fútbol? Hoy en día en Chile se ha visto un poco ensuciado. En Magallanes el fútbol, sabemos que obviamente no se juega esa categoría, pero ¿qué opina usted de que el fútbol en Chile hoy en día está un poco sucio? Es que si le das espacio a la invasión de agentes externos al fútbol, en esa medida los dirigentes son los que van perdiendo terreno y van permitiendo de que lo real, que es la pasión, la competencia, el crear, como dices tú, el crear cosas buenas para heredar a otros, para sacar a los cabros de cosas malas, eso en el fondo se deja de lado a la hora de ambiciones personales, tantas cosas que ensucian esto. ¿El deporte es una herramienta para a lo mejor intervenir en la vulnerabilidad? Sí, sí lo es, sí. ¿Y los niños están contentos de su casa? Sí lo es, porque nosotros lo hemos vivido en la liga, en el sentido de que hay muchos chicos en el entorno que antes la cancha podía estar abierta toda la tarde y no pasaba nada. E empezaron a involucrarse en cositas que hacíamos en la cancha. No. Sin ningún... Un partido, oye, tráete unos amigos, ¿sabes qué? Vamos a desafiar a estos cabros chicos. ¿En serio? Sí. Ah, yo tengo unos chicos que se juntan sí, allá, allá. Tráelos para acá. Empezó el imán. Y empezó el imán a traerlos para acá y de verdad que se hace un trabajo que nadie conoce, que a lo mejor muy pocos valoran también, porque hay de todo un poco, pero ahí tú ves que
las cosas buenas obtienen buenos réditos a la larga y los jóvenes pueden salir de lo malo si encuentran algo atractivo. Y competir es atractivo, pues. Le voy a hacer algunas preguntas muy cortitas, dos antes de despedirnos, porque nos quedan unos minutitos. ¿Alguna vez le han preguntado o le han ofrecido algún cargo o presentarse hacia algo, ya sea más político? Sí. Sí, el año pasado, no voy a decir de qué sector, yo tuve reuniones con, y estamos hablando de extremo a extremo, porque había un tema de género que hay que suplir también en términos de cuotas para mujer y cuotas de hombre. Y por el hecho de ser dirigente y todo, tú igual te conviertes en un ser medianamente conocido en la comuna. Entonces, yo tuve ofertas para haber competido en esta como candidata a concejal. ¿Y le parece atractivo? ¿Se presentaría? No, como están las condiciones hoy día. Estoy súper alegre de no haberlo hecho. No lo hice porque encontraba que el consejo que estaba peleando mucho y no quería caer esto. Pero hoy le doy gracias a Dios no haber caído para no estar participando en esta campaña de hoy. Yo vengo del sí y del no trabajando en campañas políticas, Paola, y no me he perdido ni una. Yo estaba así de Mario Felipe y competí y andaba haciendo campaña. Pero esta, a mi forma de ver, es la más asquerosa que he visto. Bueno. Así ha sido la entrevista del día de hoy, esta noche. Tengo su retruco el 27 de marzo del 2016. Nos faltó harto que hablar. La verdad que con usted ha sido muy interesante esta entrevista. Me voy a poner de pie para que invitarla a hacer la entrega de su retruco. Acá me gustaría que esto esté en un lugar muy ahí apreciado. Ah, por supuesto que sí. Me voy a sacar una foto y la voy a poner en Facebook para que vea que me la puse en mi casa. Me encanta. Un gran abrazo. Y obviamente agradecer a quienes fueron parte de esta entrevista. No hablamos de sus tres hermosos hijos, no nos dio el tiempo, pero sabemos que están presentes también de su marido. Y obviamente... De mis nietos. De tengo dos nietas y dos gemelos. ¡Mire! Gemelos de 10 meses. Que ya felicitaciones entonces, porque tiene harto trabajo entonces, sí, como abuela. Sí. Espero que salgan buenos para el fútbol. Todos, ¿verdad?, esperamos lo mismo. Quieren más a su tata que a mí. Así que van a ser más... Bueno, su papá es del Colo Colo, así ya, que ahí no hay nada que hacer entonces. No, pero siempre pasa algo en el camino. Señora Alicia, quiero agradecer una vez más. Muchas gracias. Y esperemos que la Liga Popular siga creciendo, sigan existiendo muchos más triunfos y mucho más, porque eso es lo que falta, más deporte, más espacio, no solo para niños y adolescentes, sino que igual para adultos. Hablemos de la vida sana y un poco del sedentarismo, y ahí es donde hay que abarcar. Sí, muchas gracias. Bueno, preciosa como siempre, Paola, un millón de gracias. Gracias a Pingüino, a todo el personal, y ojalá que cualquier frase que se haya dicho para estimular a los jóvenes, para estimular a los dirigentes, sirva, porque de verdad, como dices tú, no ensuciemos esto, hagamos cosas buenas a través del deporte, a través de todo, a través de la política, lo que sea, pero hagamos cosas buenas porque vamos a heredar eso a nuestros hijos. Y eso es lo que más importa. Muchas gracias. Le invito una vez más a sentarse, bueno, para apreciar su cuadro. Mientras yo les cuento un poco qué es lo que también tengo en el día de hoy, porque mi vestimenta, la tienda Grit and Dreams, esta boutique ubicada en Mexicana 475, que me viste con varios colores primaverales, porque así está el día. Así es esta primavera colección, para que usted pueda ir a conocer ahí a Mexicana 475. Me despido, que tenga una excelente noche, muchas gracias por su sintonía y el próximo martes en vivo y en directo estaremos con otro invitado en El Retruco para conocer más a fondo su vida, su pasión, su profesión y entre otros. Que tenga muy buenas noches. Pingüino Multimedia presentó Retruco. Una entrevista diferente donde conoceremos los placeres, tristezas y anécdotas de nuestros invitados. Martes, 22 horas, Retruco, por las pantallas de Pingüino Multimedia. Oh.